Hola amigos, hoy también vamos a hablar sobre la clínica de las orquídeas. Esta es una góngora aromática, una góngora aromática de mi cultivo, la cual cuando estuve haciendo una ronda por todos los invernaderos, vi esta planta que estaba muy atacada, llena de áfidos o de pulgones. Estos pulgones se encuentran en las malezas que hay en el invernadero, en el suelo o en las materas. Por esta razón, la mejor forma de evitar esta plaga es controlar las malezas del invernadero, primero. ¿Por qué se las traigo y se las muestro? Esto es una plaga muy grave para nosotros los que tenemos las orquídeas, porque estos áfidos son los encargados de reproducir o de diseminar o de transmitir virus a todas las plantas. ¿Por qué? Estos áfidos son chupadores. Entonces, si esta planta llegara a tener virus y un áfido de esos chupó savia de esta planta, sale volando y llega a otra planta y chupan la otra planta, el virus de esta planta se lo transmite a la otra. Por esta razón les estoy mostrando esta plaga que de verdad hay que hacer mucho cuidado. Entonces yo lo que hago, pues normalmente no se encuentra en mi invernadero fácil los áfidos, yo lo que hago es, se podría hacer una fumigación con jabón, porque con un jabón cocoarela o un jabón de origen natural se fumiga con 10 centímetros por litro y esos áfidos que son plagas que se mueren fácil, se morirían. O si no quieres fumigar con nada, simplemente coges la vara y simplemente pierdes la floración y estripas todos los insectos, ¿correcto? Entonces, para que sepan, entonces aquí yo lo que voy a hacer es quitar la vara, porque realmente no quiero que tenga problemas yo con otros. Y entonces aquí ven los insectos por donde está, por todas partes. Los adultos son los que tienen alas y las hembras no las tienen. Entonces el que va reproduciendo por todas partes y va colonizando son los machos, y las juveniles van caminando por todas partes. Sin embargo, aquí yo les voy a mostrar, vamos a ver si somos capaces de filmar, de que aquí estoy viendo una larva de un insecto control biológico. Aquí estamos viendo la larvita que está alimentándose, no sé si la alcanzas a ver, de los áfidos. De los mejores controles biológicos que hay en áfidos es son las crisopas, o le dicen león de los áfidos. Pero esta larva está aquí feliz comiendo áfidos de lo lindo. Entonces lo que voy a hacer, voy a quitar este botón donde tengo el control biológico para no irlo a matar. Lo pongo a un lado y ya el resto de la panícula, si la destruimos para que no vaya a haber ningún insecto que vaya a quedar vivo. Lo mismo hacemos con esta otra panícula que también vemos que está afectada. Se la quito. Y ningún problema. Como hay una duda, esta vara sí la veo muy limpia, entonces esta simplemente la estripo por aquí y ya queda limpia. Normalmente en las hojas no se ve porque son hojas muy coriáceas, muy gruesas, donde el áfido es muy difícil de que chupe en esa hoja tan coriácea. Y ya simplemente me queda por decir que esta es la hoja más vieja,
y esta se debería quitar. Yo soy muy amigo de que lo menos posible las tijeras, porque con las tijeras, si no se desinfecta muy bien, uno podría reproducir el virus que tanto miedo les nos da a nosotros los gomosos por las orquídeas. Pues aquí ya me cercioro que no haya nada vivo. Todo lo estoy matando con la mano. Ya está bien. Ya es una planta que ya estoy seguro no va a tener ningún problema. Este botón que le dejamos el control biológico, aquí le estoy quitando todos los áfidos que quedaron ahí vivos, y ya lo que voy a hacer con este control biológico, lo voy a ir a liberar y ponerlo en el suelo, tirarlo en el suelo del invernadero para que este siga trabajando y se pueda reproducir y así tener amigos de la naturaleza controlándome gratis las plagas que tenga. Bueno amigos, espero que hayan conocido esta nueva plaga. Estos áfidos se encuentran en todas partes del mundo. Atacan todos los brotes nuevos de las plantas. Entonces ahí es donde ustedes los deben buscar y seguramente en sus jardines encontrarán esa plaga para que sepan cómo se reproduce.